Buenas noches, una vez más, amigos de Tepeaca Noticias. Un gusto saludarlos la noche de este sábado, de fin de semana y con información relevante, como siempre ha acontecido en nuestro municipio. Hoy vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el robo, pero en esta ocasión el robo se le dio a un hijo de un expresidente del PRI. También vamos a hablar sobre los heridos que hubo en el paraje El Caracol, allá por en una comunidad de Tepeaca, y también hablaremos sobre el cierre del año jubilar de la misericordia. Pero ya entrando de lleno en materia, mañana domingo, se cierra un ciclo, por decirlo así. El pasado 21 de diciembre, hace un año aproximadamente, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, el obispo auxiliar de Puebla, estuvo aquí en Tepeaca y en una gran muestra de fe, devoción, de colorido, de participación de los fieles tepeaquenses, se puso en marcha el año jubilar de la misericordia. En ese entonces, Felipe Pozos Lorenzini, el obispo auxiliar, acompañado por el párroco Salomón Mora González, abrieron la puerta del perdón, y después de ese gran acontecimiento se dio una celebración eucarística importante. En ese entonces, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, hace un año, al recuerdo, amigos de Tepeaca Noticias, explicó a los tepeaquenses que es necesario, que era necesario experimentar el amor de Jesús y realizar obras de misericordia y de caridad para hacer real el amor misericordioso y con ello tener indulgencia plenaria. En esa época, en ese domingo, que bien lo recordamos, amigos, porque ahí estuvimos presentes, y Tepeaca Noticias les dio cabal información de lo que se dio en aquella ocasión. El padre Salomón Mora González dijo que la importancia de religiosa del acontecimiento, de que Tepeaca haya sido sede de la Puerta del Perdón, era algo relevante. Esa ocasión, que fue en torno al cuarto domingo de Adviento, dijo el padre Salomón que fue una fecha histórica, porque por primera vez en Tepeaca se abrió la puerta del perdón en el santuario del Niño Doctor. Cabe recordar, amigos, que en aquella ocasión, este año de la misericordia, se abrió gracias a una iniciativa, como una acción excepcional que hizo el Papa Francisco, y en el cual, a través de la Arquidiócesis Poblana, se designó el santuario del Santo Niño Doctor como sede de este año de la misericordia y para que los fieles cruzaran la puerta del perdón. El decanato Tepeaca, nos dijo el padre, cruzaron todas las parroquias que lo integran este año jubilar, y finalmente mañana domingo se va a dar el cierre. Se espera realmente una participación nutrida de fieles. Cuando se puso en marcha el año de la misericordia, aproximadamente unos 3.000 fieles participaron en el arranque de estas festividades. Mañana se espera una cantidad similar a lo que fue hace un año, y será un cierre digno que se espera con toda celebración eucarística de por medio, en la cual se dirá el cierre formal del año de la misericordia en Tepeaca. Volvemos. Tepeaca Noticias, y recuerden, este es domingo, va a ser el cierre del año jubilar de la misericordia, y tenemos para ustedes unas palabras del párroco Salomón Mora González. Día de mañana, que es domingo 13, vamos ya, como nos manda el Santo Padre, que en las basílicas de Roma, menos la de San Pedro,
y todos los templos donde se abrió la puerta santa para ganar la indulgencia, se va a cerrar. Y esta puerta también, aquí en el santuario del Santo Niño Doctor, también la vamos a cerrar en una ceremonia bonita, que nos vamos a juntar en el convento, vamos a venir hacia acá, ¿verdad? Y a las 8 de la noche, con la misa solemne, terminaremos ya el año de la misericordia, cerrando esta puerta, que dice la puerta de la misericordia. La invitación hecha en palabras del párroco Salomón Mora González, invitándole a todos los fieles a participar en esta gran muestra de fe que será el cierre del año jubilar de la misericordia. Pues bien, pero sin embargo no todo es muestras de fe y devoción y cosas de esperanza. Lamentablemente la inseguridad sigue siendo el pan de todos los días en Tepeaca y este día, este sábado, en la Junta Auxiliar de Álvaro Obregón, aquí en el municipio de Tepeaca, se dio otro de esos lamentables incidentes que realmente ponen al descubierto la realidad de Tepeaca. ¿Qué sucedió en Álvaro Obregón? Pues bien, este día un grupo de los trabajadores de seguridad física de Pemex, aquellos personajes que se encargan de dar mantenimiento y atención a los ductos que operan donde se traslada el combustible, pues bien, este grupo de personas fue víctima de la agresión de la gente que se dedica al presunto robo de combustible al ser agredidos con armas de fuego. De acuerdo a la información que tenemos recabada, se sabe que esta mañana los trabajadores de Pemex, de Seguridad Física, se percataron de una camioneta que contenía combustible, trataron de darle alcance y siguieron a este vehículo. Sin embargo, en un paraje denominado El Caracol, que ya anteriormente habíamos dado referencia de este lugar, amigos de Tepeaca Noticias, porque en este paraje también hace allá por el mes de mayo, policías ministeriales descubrieron o sorprendieron una camioneta en aquella junta auxiliar en donde estaba cargada con hidrocarburos de procedencia ilícita. En ese entonces, allá por mayo de este año, los ministeriales detuvieron a un individuo que tenía una camioneta con 10 contenedores abastecidos aproximadamente con 1000 litros de combustible en este paraje El Caracol. Pues de nuevo este paraje vuelve a ser el centro de la noticia y en aquel lugar los trabajadores de Pemex fueron agredidos con armas de fuego por un grupo de presuntos robaductos de Pemex, de los denominados huachicoleros, que los persiguieron y les dispararon, resultando en esta situación dos personas heridas. De acuerdo a lo que pudimos nosotros investigar con la delegación Cruz Roja Tepeaca, se nos informó que se les hizo una llamada para atender a los heridos. Cruz Roja facilitó una ambulancia para el traslado y atención de estas dos personas, que hasta el momento no supimos sus nombres y sabemos o desconocemos su estado de salud. Lamentable, por donde se le quiera que ver, esta situación que prevalece en Tepeaca, aunque otros digan que estamos casi casi como en el país de las maravillas. Volvemos. Una vez más de vuelta, amigos de Tepeaca Noticias, y realmente es muy triste lo que acontece en Tepeaca, porque en lugar de hacer declaraciones estridentes, trundentes, de mucha
estridencia que realmente poco ayuda, se debería de enfocarse más a la atención de lo que acontece en Tepeaca, y esa atención no se le ha dado. Y bueno, hace el día de ayer, lamentablemente, les decía yo al inicio del informativo que un expresidente, el hijo de un expresidente, Humberto Aguilar Viveros, fue víctima de la delincuencia. Ahí tienen, amigos de Tepeaca Noticias, no es que se le diga, sino ahora los mismos priistas, aquellos que se desgarraban las vestiduras defendiendo que Tepeaca prácticamente era un lugar en donde no había violencia, pues bien, ahora ellos son víctimas de la violencia. Lamentablemente, el hijo de Humberto Aguilar Viveros, quien actualmente es gerente general de la CONAFOR, de la Delegación Puebla, y que fue en su momento expresidente de Tepeaca y también fue presidente del Congreso Poblano en la legislatura número 57, pues bien, él lamentablemente le aconteció lo que a cientos de tepeaquenses. En el caso de el licenciado Humberto, es una persona conocida, pero hay muchos que como estudiantes que también son víctimas de estas situaciones de violencia. A través de redes sociales, el licenciado Humberto Aguilar Viveros, al dar los buenos días, como se acostumbra luego en algunas redes, dijo que había tenido mucho trabajo en esta situación al frente de la CONAFOR, delegación en Puebla. Dice, pero en lo particular, lamentado por la difícil situación de los acontecimientos que se viven en Tepeaca. En Tepeaca hay una inseguridad total. Tomen nota de esto, de lo que se les dice, amigos priistas, proveniendo precisamente de un priista. No es una situación que se le diga por alguna connotación política o algo por el estilo. Los mismos miembros de su partido están haciendo ya, levantando la voz ante la inseguridad, ante la ola delictiva, ante la delincuencia, ante el incesante robo de combustible que hay en el municipio y ante la poca acción que se lleva a cabo. Les decía, el hijo de Humberto Aguilar, que se llama del mismo nombre, también Humberto Aguilar Sarao, hijo de también de doña Victoria Sarao, en este caso fue el que le robaron y lamentablemente fue un delito, un robo a mano armada. Afortunadamente el joven Humberto está bien, damos gracias a Dios, qué bueno a don al licenciado Humberto Aguilar, que no le pasó nada a su progenitor, pero sí realmente es muy lamentable. Y tan lamentable es que otro de los hijos de Humberto Aguilar, Tonatiuh, levantó la voz. Tonatiuh es uno de los miembros, es un joven muy emprendedor, muy trabajador, muy activo en las filas del Revolucionario Institucional, es un joven que constantemente está haciendo labor en favor de aquel partido político, y hoy a través de las redes sociales el joven Tonatiuh Aguilar Sarao dijo: hoy la inseguridad que se vive en nuestro municipio ha alcanzado a mi familia, así como a cientos de tepeaquenses que han sido víctimas de algún robo o asalto en su propiedad. Todo esto producto del abandono y la negación en la que prefieren vivir nuestras autoridades. Al presidente David Huerta lo invito a que tome cartas en el asunto que vive nuestro municipio, que convoque a una solución real al problema, no solo que haga declaraciones tratando de ocultar la realidad que es inocultable. Estar al frente de un gobierno requiere la responsabilidad y seriedad. No basta con elevarle la queja. Gustoso estaré de apoyar en el diseño de alguna estrategia que nos permita salir adelante. Mientras no se tomen medidas, usted, señor presidente, se refiere al edil David Huerta Ritz, será el primer responsable de la situación que vivimos. Juntos podremos hallar soluciones. Lo invito a formar de manera respetuosa, a que participemos y busquemos la unidad de nuestro municipio que requiere. Tepeaca puede. Ahí tienen, es un documento realmente breve, pero muy sustancioso, en donde el joven Aguilar hace referencia a lo que en múltiples ocasiones se ha hecho referencia en Tepeaca, que
la delincuencia, los delitos, los robos, la inseguridad, está a la orden del día, que no es una situación que se pueda manejar a la ligera, no es cuestión de cifras, que si uno dice la verdad o no la dice, a final de cuentas, como lo hemos señalado, son los trabajadores, las amas de casa, los jóvenes, los estudiantes, los maestros, los trabajadores, las gentes que están de a pie allá en la calle y que a veces, sin esperársela, le sale algún individuo por atrás y con algún arma blanca o de arma de fuego, los amagan para quitarles de manera injusta sus pertenencias. Aquí el joven Aguilar Sarao le dice que invita al presidente a que tome cartas en el asunto. Nosotros hemos tenido oportunidad de platicar con algunos uniformados, con algunos elementos de seguridad, y ellos, algunos de ellos me comentaban que realmente mucho tiene que ver porque se desconoce por parte de quien está enfrente de seguridad pública del municipio, que por cierto no es de acá, lo que acontece en Tepeaca. Eso les da de alguna manera la idea de por qué los índices de delincuencia, cuando se desconoce lo que hay en Tepeaca, pues es lo que acontece, que se dispara esta inseguridad como nunca antes había estado. Requiere, dice, de seriedad y estrategia, y con gusto colaborar con él, le dice. Y la verdad, lo que concluye el joven es que el inmediato responsable de esta situación pues es usted, señor presidente, y mientras usted no tome cartas en el asunto, pues esta situación va a continuar. Qué bueno que se hacen sus declaraciones y esas expectativas de ventas millonarias de artesanías, ojalá, porque si así se venden lo que ustedes esperan, yo creo que al paso que va Santiago Acatlán, en lugar de ser una junta auxiliar, se va a convenir en un municipio como Garza García en Monterrey, con esas expectativas de ventas que se tienen, en donde se esperan una derrama realmente súper importante de dinero. No es con declaraciones estruendosas tampoco decir que Tepeaca no hay inseguridad. Esto en nada ayuda a fortalecer la seguridad. Es imperativo, como dice el joven Aguilar, que se siente, que realmente se replantee la situación, que haga una depuración dentro de su ayuntamiento, que convoque a gente de Tepeaca y que saque adelante al municipio de esta situación tan vergonzosa. Pues bien, amigos de Tepeaca Noticias, por hoy es todo. Les agradecemos nuevamente su atención. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y recuerden que con ustedes seguimos siendo una comunidad informativa. Recuerden, mañana es el cierre del año jubilar de la misericordia y Tepeaca Noticias va a estar informándoles puntualmente lo que acontezca en esta procesión. Hasta entonces.